Con la participación de 20 cocineras tradicionales y restauranteros locales, el gobierno municipal, a cargo del presidente Alfonso Martínez Alcázar, prepara el encuentro Sabores de Morelia, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de abril en el Bosque Cuauhtémoc. Al respecto, Telma Akiki Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo y encargada de este evento, comentó que se contará con la participación de cocineras tradicionales de Capula y Santa María de Guido, además de la participación de destacados restaurantes locales con propuestas únicas para Morelia. El evento se desarrollará a partir de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde, con un ambiente familiar y música en vivo junto al Museo de Historia Natural. Destacó que además de los platillos que se ofertarán por parte de las tenencias ya mencionadas, podrán encontrar carnitas Don Raúl, antojitos de Apatzingán, la cevichería, cenaduría Doña Beata, cocinas tradicionales Doña Tere, Doña Rosario, Doña Carolina Chilaquiles, chulada de maíz, entre otros. Puntualizó que en el marco de las actividades de este periodo vacacional de Semana de Pascua, el gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continuará realizando acciones y actividades que atraigan a estas áreas del municipio de Morelia, con el fin de diversificar la oferta turística hacia otros segmentos conjugando la gastronomía, música, artesanías y los espacios públicos. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.